swim so free. Heaven above and the sea below, and a little white whale on the go. 2, 3, 4, baby beluga. Hola a todos. Hoy vamos a ver qué es el PEI, que quiere decir Proyecto Educativo Institucional. Este es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. Pero no podemos olvidar que el PEI está formado por 4 componentes principales, el cual es el conceptual, el administrativo, el componente comunitario y por último el componente pedagógico. Estos 4 componentes son fundamentales en la estructuración y formación de los PEI y deben estar implementados e integrados. Para que la implementación del PEI sea exitosa, este debe ser formulado y construido en comunidad, es decir, todos los entes de la comunidad educativa deben participar no solamente en su construcción, sino en su formación, en su evaluación y en su mejoramiento. ¿Cuáles son estos entes? Pues son los docentes, estudiantes, administrativos, directivos, padres de familia y toda la comunidad. Buenos días. Me encuentro aquí en los hermosos municipios de Filandia y Salento, en el departamento del Quindío. Estoy aquí para realizar unas entrevistas a las personas que hacen parte de estos municipios y conocer cómo el proyecto educativo institucional influenció y sigue influenciando su vida y la comunidad. ¡Acompáñenme! ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio? No he salido del colegio, pero hasta ahora ha sido muy chévere y muy significativo para mí, porque he aprendido muchas cosas y de verdad está bien chévere. Fue muy buena. Siempre fui la mejor de la clase, aunque no comprendí tanto las matemáticas. No, pues yo la verdad me salí cuando tenía como 5 años para trabajar en donde mis papás, entonces no sé, pues yo aprendí un poquito. ¿Qué crees que era lo que más te exigían cuando estuviste allí? Bueno, lo que más me exigen a mí son las tareas y el porte del uniforme, porque sí es de verdad muy importante, si no, puedes perder. Perfecto. Como era mala en matemáticas, siempre me exigieron las matemáticas y el porte del uniforme. Pues la verdad, los profesores nos exigían harto como el porte y aprender las matemáticas, era eso. ¿Qué materias crees que faltó por profundizar? Bueno, a mí me gustaría que hubiera más materias de inglés y de música, porque de verdad esas dos materias me encantan. A mí siempre me gustó la educación física, solamente que casi nunca salí a practicar deportes. No, yo creo que todo lo hacíamos muy bien. ¿Sientes que tu colegio influyó en lo que haces actualmente? Aprendí a coser en el colegio y ahora soy costurera, pero el resto de materias nunca sentí que las utilicé. No, por lo que les digo, yo me salí antes. ¿Tu colegio tenía algún énfasis o algún enfoque en particular? Los principales enfoques son agropecuarios y de contabilidad. Los agropecuarios son de vacas, de cultivos y demás de la naturaleza y sobre el campo. Y los de la contabilidad son los números por doquier de matemáticas. Solamente materias básicas, matemáticas, español, biología, bueno, muchas más. No, la verdad, no que yo sepa. ¿Cómo crees que tu colegio le aporta a la comunidad en la que tú vives? De cuidar el medio ambiente, porque hay mucha contaminación, esta responsabilidad. Creo que le aporta en disciplina y en educar a los niños, porque eso es lo que tienen que hacer, educarse. Ah, no, pues mi colegio,
El San Román fue muy importante, eso los niños tienen que aprender, eso. La educación es lo más importante, mis hijos, ellos estudian. Yo los quise meter a estudiar porque yo siempre quise estudiar, pero sí, es muy importante, eso construye a los niños. ¿Todavía usas o aplicas lo que aprendiste en el colegio? Con lo que aprendí en el colegio, lo que aplico en la granja, yo lo aplico en la granja de mis papás. Sí, cosiendo. Y cosiendo es con lo que sostengo a mi familia. Pues, ahora que tengo, pues, negocios, las matemáticas, las básicas que aprendí, sí, sí me sirvieron. ¿Crees que tu aprendizaje allí fue significativo? Sí, porque coser siempre fue un pilar en mi vida, pero el resto no lo utilicé casi, no lo puse en práctica. Pues, significativo, pues, que, sí. Sí, creo que por lo poco que vi, igual me sirvió, aunque me hubiera gustado ver más. Ya regresamos. Después de ver este video, he encontrado que lo que expliqué al comienzo no es tan cierto como lo imaginé. Resulta que nosotros, siendo sujetos, tenemos ideologías, pensamientos, actitudes, intereses, motivaciones, en fin, estamos inmersos en un contexto y en una comunidad específica. Esto nos debe permitir crear un PEI mucho más amplio que articule no solamente lo que se ha construido colectivamente, sino también mi interés como ser humano. Esta integralidad que tiene el sujeto que tenemos tú y yo es esencial para ayudar en la transformación y la construcción del PEI, que requiere de la ayuda, como lo dije al comienzo, no solamente de docentes, sino de todos los agentes que están presentes en el acto educativo. Esto nos permitirá avanzar y ser mejores, comprendiendo no solamente las materias básicas que aprendemos en el colegio, sino cómo éstas pueden aportar para la construcción de una comunidad. En sí, el colegio está para transformar. Antes de pensar en crear una nueva y más adecuada propuesta de un PEI en contextos rurales colombianos, como lo vimos en Palento y en Finlandia, es más importante educar a las personas primero acerca de la importancia que juega el papel de la comunidad en la construcción de un proyecto educativo institucional y que ellos participen de la transformación y reconstrucción ya mencionada, que cumpla con las necesidades y deseos de una sociedad específica sin limitar la individualidad de cada quien.